Este viernes se conmemora el Día del Mar en nuestro país. Hoy recordamos 139 años de pérdida de acceso soberano al mar. La batalla de Calama o de Topáter de 1879. El primer enfrentamiento entre las tropas bolivianas y chilenas en medio de la Guerra del Pacífico. En este episodio, Bolivia perdió 400 kilómetros lineales de costa. Inversionistas ingleses, que ya sabían las ventajas del guano y del salitre para la, como fertilizante, para cultivar la elaboración de la pólvora y demás temas, o sea que hubieron intereses muy, muy poderosos y que dio lugar a que Chile de manera sistemática y de manera bien prolija haya explotado yacimientos en las costas peruanas y bolivianas. Por ello, cuando se dictó aquella ley en febrero de 1878, con el tema de los 10 centavos, fue un motivo para que Chile haga el argumento de protestar. Inmediatamente se hizo la invasión. Que días antes de la invasión ya había dos barcos en las costas bolivianas, buques chilenos con armas, con tropas. O sea, era todo, ya estaba debidamente planificado. La poca presencia del Estado boliviano, había un subprefecto, había el director de aduanas y algunos otros funcionarios que, con relación a la población que se manejaba en aquel entonces, eran el 85% de la población que trabajaba allá eran chilenos, comerciantes, peones, trabajadores. El otro 5% era de nacionalidad boliviana y las restantes nacionalidades formaban el total. O sea que nosotros éramos el 5% de la población, del 100% de la población en Antofagasta. Han pasado los años y hemos tenido acceso a documentación, a una rica bibliografía chilena, autores chilenos imparciales, y queda demostrado que Bolivia, al momento de nacer como república, ya tenía el acceso al Pacífico. Chile sabe perfectamente, en la Constitución de 1868, si no me equivoco, sabe cuáles son los límites, y él sabía que nosotros habíamos nacido con mar. El acto central de conmemoración se efectuará hoy en el barrio Baroa, que celebra 69 años de su creación. El presidente de este barrio indicó que no cuentan con todos los servicios básicos, seguridad ciudadana y otros, a pesar de ser uno de los primeros barrios de la ciudad de Tarija. El barrio cumple 69 años de vida, pese a ser el quinto barrio en fundación, no tenemos una sede social. El barrio no tiene una sede social. Usted debe ver la canchita de fulbito del barrio, tampoco tiene un tinglado. No tenemos todos los servicios. Por ejemplo, si usted parecería que el barrio Abaroa solo comprende la plaza, pero no es así. Si yo le invito desde a donde está actualmente la posta, hemos trabajado, cuando nos hicimos cargo, hemos trabajado con la visión de ver la parte de entrada. La parte de entrada era algo feito porque estaba cerca del cementerio y estaba más de 30 años sin asfalto. Fuimos arriba en la posta, hay una media calle que se llama la calle de Canchas Blancas. Usted puede creer que en más de 30 años había tres familias que no tenían servicios básicos. Cosal más, ellos van a tener alcantarillado, antes tenía un pozo séptico. Entonces hay cosas que mi barrio en muchos años no ha tenido.